Y soy Germán Ñáñez, con la Escuela de Pensamiento hicimos el proyecto Sin Negar la Diferencia. Es un proyecto en el cual trabajamos una sensibilización en torno a la convivencia dentro del colegio con el fin de prevenir el acoso escolar, el matoneo, lo que llaman comúnmente el bullying, ¿sí? Entonces, a través de eso, pues realizamos unos talleres de convivencia. El colectivo Escuela de Pensamiento reúne a los jóvenes en torno a una temática que ellos quieran analizar, escuchar, estructurar de nuevo su pensamiento. Si a los chicos se les ocurre hablar de grafitis, estamos ahí para hablarles de grafitis. O reunimos gente que sepa sobre grafitis. Pues generamos una serie de talleres. Uno de los talleres fue de video. Allí aprendimos básicamente todo el tema de alfabetización audiovisual, en el cual pues miramos con los chicos todo el tema de planimetría, que es un primer plano, un plano medio, un plano tres cuartos, los tipos de ángulos, qué significa, cómo se arma un discurso audiovisual, cómo se arman las tomas, qué es lo que hay detrás de la cámara, con qué concepto, con qué intención vamos a narrar. Y a través de eso, pues los chicos generan sus propias historias, contando sus propios cuentos, relacionados siempre en torno a la temática del bullying. Entonces, con sus propios celulares, con sus propios aparatos, ellos empezaron a construir sus propias historias a través de videominutos. Adicionalmente, digamos de forma paralela, hubo un trabajo en torno a talleres de convivencia. Entre las dificultades encontramos la puesta en escena ya de nuestros talleres y de pronto el evento como tal, ya todo lo que es el proyecto, porque la institución que tocamos es el Nicolás Esguerra. Y el colegio Nicolás Esguerra es netamente tradicional. Es uno de los colegios con más ranking a nivel del distrito en el distrito. Es decir, es distrital. Entonces eso lleva a que de pronto no se crea a veces en que el chico pueda coger la cámara, o no se crea tal vez en eso, sino no se crea en que ellos puedan autorregularse frente al manejo de unos espacios donde no van a haber profesores pendientes de una nota o pendientes de qué hizo, qué no hizo y de una baja en convivencia. Desde ese punto de vista, pues como es educación, otro tipo de educación, mucho más comunicativa, más transversal, entonces siempre en un principio hubo como, digamos, en cierta parte hubo indiferencia y falta de credibilidad en el proyecto, ¿sí? De todas formas, pues estos proyectos de ciudadanía juveniles pues no están posicionados, digamos, en el imaginario colectivo dentro de la gran sociedad. Entonces, pues obviamente la gente se imagina, bueno, ¿y esto qué es? ¿O de qué se trata el asunto? ¿O nos van a romper algo? ¿Nos van a robar algo? ¿Qué es lo que va a sudar? ¿Vamos a quedar mal el colegio, la institución va a quedar mal? ¿Sí? Entonces hay mucha desconfianza justamente porque no hay un nivel grande de posicionamiento. Yo creo que ya para una segunda etapa, ya ellos sabiendo de qué se trata, pues van a abrir muchísimos espacios, pero abrir espacio institucionalmente es supremamente difícil, hay mucha desconfianza, hay muchas pugnas por parte de los padres, por parte de ese tipo de asuntos, se presentan muchos inconvenientes. Y bueno, la otra dificultad fue también por el tiempo de la convocatoria, que fue muy finalizando año, entonces tocó hacer todo, o sea, tocó trazarse un plan muy riguroso, ¿sí? Es decir, si hubiera ocurrido algún inconveniente, si hubiera sucedido algún cambio de fecha, si de pronto algún imprevisto, yo creo que no hubiéramos podido entregar, pues digamos por la semana, o digamos entregar las cosas como eran, ¿cierto? Entonces sí, el tiempo corto. Sí, es importante pues generar este tipo de procesos mucho más temprano en el año, con el fin de poderlo preparar mucho, mucho mejor, poder preparar las cosas con más tiempo, hacerlo más organizado y de esta forma incluso lograr mejores resultados en cuanto a nivel de la sistematización del mismo proyecto. Ya como colectivo los chicos tienen la idea de seguir replicando este trabajo, es decir, empezar a mirar de pronto cómo proponerse como colectivo frente a otra convocatoria, ¿sí? Con otras ideas tal vez o con las mismas, pero detrás de pronto de poder coger toda la localidad. Porque, bueno, como ya lo ha dicho mi compañero, es importantísimo que entendamos que este proyecto es un proyecto piloto, ¿sí? Que se necesita en Bogotá trabajar en contra de este matoneo, que pues es absurdo, pero que además es muy fácil de trabajar si yo soy capaz de llegar a sensibilizar los corazones de las demás personas y hacerle entender que el otro merece todo el respeto que yo también merezco.
Entonces, queremos como trabajar ese piloto, empezar fuerte todo. Queremos posicionar el tema porque sabemos que institucionalmente pues el tema causa muchísima preocupación, digamos, entre las instituciones, Secretaría de Educación, la Corte Constitucional también tiene algunas recomendaciones al respecto, el Ministerio de Educación también. Entonces queremos empezar a visibilizar el proyecto a través de la página web. Vamos a sistematizarlo un poco mejor, es decir, a tabular algunas encuestas, a seguir haciendo algunos grupos focales, ¿sí? Hacer algunas entrevistas de tipo con distintos actores que participaron en el proyecto, con el fin de poder mostrar mucho más que esto sí funciona, o sea, que este tipo, o sea, que el tema de las campañas institucionales no se trata de que los adultos o los profesores o la gente que sabe le diga a la gente que no sabe qué es lo que tiene que hacer, sino dar la vuelta a todo el mensaje, es decir, que toda la comunidad educativa debe crear sus propios mensajes para concientizar a sus propios grupos de pares. Si esto no va a ser ni con un lenguaje moralista, no va a ser de los adultos y los menores, sino los propios jóvenes son los que van a tejer sus propias redes, ¿sí? Entonces esperamos que en esta segunda parte pues los chicos estén mucho más empoderados del proyecto, ¿sí? Es decir, que le puedan meter mucha más la mano a todo el tema de la concepción, ¿sí? a todo ese tema. Y de hecho pues estamos seguros que ellos, que ya esta vez, como vieron que ya funciona, que ya se pueden hacer las cosas, o sea que lograr proyectos, que ganar premios es posible, entonces ellos van a decir, ay, pues vamos a motivar, vamos a hacer nuestro proyecto, vamos a escribir, profe, venga, ¿a usted cómo se le ocurre esta idea? Bueno, listo, entonces ya es un tema más horizontal.